without monkey. Do not touch. Do not touch. You without, without monkey. Give me a back. Without monkey. Go back to the jungle. ¿Me pasaste la foto? Sí, le puse. Yo, Juli, estoy en el punto. Upa. Estoy en el punto en el que ya tengo las dos puertas. ¡Ay, la concha de tu madre! ¡Concha de tu madre, boludo! ¿Pero qué pasó, boludo? Me cagué entero, eso pasó. Saca clip, saca clip. Te canto, Cantame, cantame. Igual me voy a mear ahí uno. ¡Para de cerrar las puertas! Que canto bien feo. Yo dije se va el agua. Sí. Bueno, muchas personas. Yo no le dije completo. El dicho es cuando yo canto, o sea, cuando yo estoy en la regadera, porque normalmente la gente canta cuando se está bañando. Entonces yo el agua se va. Exacto, el agua se va. Se va. Ala, ya están sonando los pajaritos afuera. Mujer debe ser perfectamente, exactamente, lo que yo siempre soñé. Tienes una gorda negra, te conté. El tiempo que pasó Webson, aguántame tanto. Resultó aún mejor. Dale, dale. Nos conocíamos de antes y sabíamos lo que queríamos los dos. Entonces el amor. Exactamente. Lo que yo siempre soñé. ¡Ole, bravo! Ahora dispones al cielo. ¿Escuchaste ese chabón? Lo escuchaste, ¿no? Mami ciela. Cuenta pues. Guillón, No, sí. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Se la puedo creer. A ver. Despegate que me estás llamando. Niños. ¿Qué es peor que seis niños colgados de un árbol? Ah, bueno. Un niño colgado de seis árboles. Pará, es una depresión, yo nunca tuve depresión, pará, me la estoy agarrando, en serio te digo, bro. Lotería, ¿conocen el chiste de el papá y las tres hijas? Había un papá que tenía tres hijas, más o menos, muy cortito. Había un papá que tenía tres hijas, ¿no? Viene la primera que se llama Flor y le pregunta al papá: Papá, ¿por qué me llamo Flor? Y el papá le dice: ay, es que cuando eras chiquita te cayó un pétalo de flor en la frente. Ok, se va, viene la segunda hija y le dice: Papá, que se llama Nieve la hija, ¿por qué me llamo Nieve? Ay, es que cuando eras chiquita te cayó un copito de nieve en la frente. Y viene la tercera que se llama Ladrillo y le dice: estuvo bueno, estuvo buenísimo. El pendejo se llama Ladrillo porque no podía hablar porque se le cayó un ladrillo en la cabeza, ¿viste? Boluda, Dobby se le abre la boca, mirá. Mirá cómo se le abre la boca, boludo, no lo había visto. ¿Cómo se sienta, boludo? Estoy atento escuchando. Me compré una cajita feliz. Eso. Aplaudí más fuerte, dale, quilombo. Eso. Está peor la cajita. Prende el fácil, córrelo.
Mentiroso. Lalo, no son las 4:20. Lalo, fuerte tu pedo, a la verga. Ya no son las 4:20. Pero es tiempo de ello. El chilea. Es tiempo de ponernos bien estúpido. La mañana es para vivirla, el día es para dormirla. El día es para dormirla, la noche es para vivirla. Yo no, compadre Jaime. Ah, ¿los conoces? No, pero aquí está, no, compadre. No, yo lo conozco toda la vida. Lalo, por favor, deja de tomar, amigo, me preocupa tu salud, amigo, ya. No, Neko, llévatela a un hotel, Neko, llévatela al hotel. Ya debería ser hora, a estas horas ya se tiene que hacer el cuchi. Lalo, que todavía sigue con tus problemas con las drogas. Va, que sí, compadre Jaime, espérame, tal encendedor. Doblar hentais solo por la voz de mujer, lo hubieras visto. Me han ofrecido, en serio, me han ofrecido doblar bastantes hentais. ¿Qué es con el mismo gusto?